Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Gómez y hoy tengo una información que quiero que le pongas mucha atención, porque esta información tiene la capacidad de impactar y cambiar vidas. Esta información es de la que yo creo más valiosa en todos mis años de estudios en psicología, que lo he querido resumir en una frase que ojalá tú la repitas varias veces. Y que esta frase sea capaz de representar todo lo que escucharás en este audio. Esta frase que quiero que te grabes inmediatamente porque es muy corta, es la siguiente. Tu cerebro programa tus emociones. Y a lo primero que quiero que relaciones esta frase es a lo que comúnmente muchas personas tienden a adjudicar su desgracia a factores externos a ellos, librándose de la responsabilidad de mediar ellos mismos como personas sus emociones. Prácticamente pareciera que las emociones, las reacciones, son una respuesta involuntaria, es decir, que nosotros no tenemos nada que hacer de las palabras irritantes, por ejemplo, de otras personas. No, esta frase lo que quiere decir es que tu cerebro, o sea, algo que está dentro de ti, es capaz de programar tus emociones. Nadie lo hace por ti. Así que olvidémonos que el dinero como recurso material o el compañero, la vecina irritante, son dueños de tus emociones. No es así. Tu cerebro las programa. Las investigaciones en psicología ponen un ejemplo muy sencillo de identificar. Y es el siguiente, ¿por qué dos personas no responden igual ante la misma circunstancia? ¿Por qué una persona, al nomás ver un perro, le da miedo, le palpita el corazón? ¿Por qué otras personas, al ver un perro, más bien se acercan y lo acarician con una ternura? Y no precisamente estoy hablando de un perrito que se ve pequeñito y tierno. Hay personas que sin conocer al perro, aunque sea grande, se le acercan para admirarlo. Sin embargo, hay otras personas que huyen inmediatamente e incluso pueden caer en estados de ansiedad muy grandes. ¿A qué se debe esta diferencia? Correcto, ya contestaste bien, a lo que sucede en tu cerebro. Simplemente la diferencia entre aquellas personas que logran éxito, que avanzan en su vida, aquellas personas que se quedan pegadas en su pasado, en que se hunden en la depresión, en su mayor parte, el problema está en la interpretación que hacen de los hechos. Aquella persona que se deja vencer rápidamente ante un nuevo reto, aquella persona que aunque no lo esté logrando, busca las formas alternas de lograrlo, lo diferente en cada una de ellas es la interpretación. Ahora bien, esta interpretación es resultado de su experiencia previa. Si tu señora después de la cena te dijera, mi amor, ayúdame a lavar platos, algunos varones responderán con enojo o con absoluto desinterés, más bien ofendidos porque les estén pidiendo lavar los platos. Por otro lado, otro marido dirá, sí, mi amor, con mucho gusto, vamos a lavar los platos, yo te lavo los platos. La reacción que tiene una persona a la otra está muy enfatizada también en lo que le han enseñado. La interpretación de las palabras tendrá que ver muchísimo con su tipo de respuesta. En los procesos psicológicos, para sacar a personas hundidas en emociones negativas, precisamente se trabajan las interpretaciones que hacen de los hechos. Y aquellas personas que suelen interpretar los hechos de manera más funcional y adaptada a las soluciones, salen más adelante, logran más rápido. La conclusión, por lo tanto, es, debemos usar nuestro cerebro para llevarnos a nuestro máximo potencial. Pero cuando hablamos de interpretación, de usar nuestro cerebro, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cambiamos esto? Lo que yo siempre digo es, hay que hacerlo adrede, a propósito, voluntariamente, no esperando que las cosas fuera de nosotros mejoren. Lo que suceda en tu mente se reflejará en tu exterior.
Y no es un asunto mágico. Lo que se quiere comunicar con ello es que si una persona tiende a filtrar todo negativamente y sus pensamientos tienden a ser negativos, serán más irritantes con las demás personas. Tenderán a señalar lo negativo del jefe, del compañero, de otras personas. Si tu proceso mental siempre es de inutilidad, estarás evitando las oportunidades que quizás te ofrezcan. No asumirás nuevos proyectos, por lo cual te tomarán menos en cuenta. Lo que sucede en nuestra mente se refleja en nuestro exterior. He identificado tres factores a trabajar. Número uno, las creencias que ya tenemos instaladas, que han sido parte de toda una educación y de lo que hemos aprendido. Segundo, visualización de un gran propósito en la vida de nosotros. Y tercero, estimular nuevas experiencias, nuevos contactos con cosas diferentes. Existen varias técnicas, entre ellas, una de las más actualizadas, la programación neurolingüística. ¿Qué es esto, programación neurolingüística? Por medio del lenguaje se logra modificar la estructura neuronal. Por ponértelo con palabras más sencillas, por medio de lo que dices, hablas y mencionas, podemos cambiar nuestro estado mental. Y si cambiamos nuestro cerebro, cambian nuestras emociones. Y lo que se ha descubierto es que esto se puede lograr mediante el lenguaje. Es decir, que aquellas personas que siempre están verbalizando que se sienten mal, que están aburridos, que qué pereza, que no puedo, de que no tengo energía, de que soy un flojo. El hecho de repetirse y verbalizar esto constantemente va creando un estado mental en ellos que precisamente va a ir coincidiendo cada vez más con lo que verbalizan. Y a veces pensamos que lo que digo lo digo por broma, no lo digo conscientemente, lo digo por molestar a otros, o lo digo nada más para quejarme, para ver si me suben el salario. Es lo que decimos a veces, pero lo que ha descubierto la ciencia es que esto que verbalizas tiene la capacidad de modificar tu cerebro. Ahora bien, si ya sabemos esta información, entonces utilicémoslo a favor. Comencemos a partir de hoy a verbalizar lo bueno que nos sucede, a ser agradecidos con la gente, dé las gracias, pero no simplemente diciendo, ah, gracias. Potencialice este momento de agradecimiento y diga gracias y agregue la justificación de su agradecimiento. Gracias porque me permitiste terminar con esto que me estaba presionando y hoy me hace sentir mejor. El segundo punto que te mencioné es propósito. Un propósito que sea capaz de terminar con nuestro conformismo. Conformismo de estar viviendo vidas planas, monótonas, que nos hacen levantarnos, desayunar, ir a trabajar, regresar a ver tele y acostarnos. Un propósito que sea desafiante para ti. Una vez que lo tengas, visualiza al máximo los detalles, las formas y procedimientos de llegar a ese propósito, las acciones que no estás haciendo hoy, pero que necesitas hacer para llegar a ese propósito. Cuando tenemos un porqué que realmente nos apasione, podremos con cualquier adversidad. Pero el problema es que nos estamos poniendo metas que por preservar nuestro orgullo de este momento en que decimos quiero esto, es porque casi que está garantizado que lo podemos lograr. Pero los propósitos tienen que ser desafiantes para nosotros. Tienen que obligarnos a adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, a movernos. Motivación significa movilización, mover a la acción. Cuando hay algo en el futuro realmente grande que queremos desarrollar, la frustración en el día de hoy, la adversidad, las emociones negativas, serán tan solo un medio, un obstáculo que necesitábamos pasar por ahí o conocer
para saber realmente cuál es el camino que nos va a llevar a ese propósito. Y el tercer punto es estimular nuevas experiencias. A veces no encontrar motivación en nuestras vidas es porque simplemente no hemos probado cosas diferentes. No nos hemos interesado por conocer a personas diferentes, por estar en lugares diferentes. Vemos quizás que todo es oscuro y pequeño porque nos gusta mantenernos en este lugar, porque creemos que el lugar hasta donde nos hemos movido hoy es el mundo. Pero el mundo, amigo o amiga, está inmensamente lleno de experiencias que aún no has experimentado. Nuestra interpretación de los sucesos puede cambiar también cuando tengamos contacto y experiencias que hasta hoy no hemos descubierto. Pero tienes que eliminar ese miedo a ir hacia ese otro lugar. Una carrera de cientos de metros se comienza a ganar cuando das el primer paso. Es lo que más cuesta. El primer paso. Lo que suceda en tu cerebro programará tus emociones. Y cuando estas emociones son positivas, tus pensamientos comienzan a ser positivos. Y este círculo vicioso, aprovechémoslo a nuestro beneficio. Pensamientos, emociones. Emociones, pensamientos. Positivos, positivos. Que se incrementan cada vez más. Yo creo totalmente en el poder de los pensamientos positivos. No como algo mágico que con solo decir, quiero tener plata, quiero tener plata, quiero tener plata, y que va a llegar la plata. Realmente no es así de mágico, pero sí es eficiente para predisponerte a que comiences a dar ese primer paso. Si tus pensamientos tienen ese propósito y esa visualización clara de la que te hablaba, aunque llegue la adversidad, al primer paso te va a permitir observar bien dónde tienes que dar el siguiente paso. Muy diferente cuando tu excesiva negatividad o conformismo hace que te mantengas en el mismo punto en que estabas hace 5 años, porque piensas que es muy incómodo, que está muy lejano para ti, que no tiene la capacidad ni la habilidad, y no te preocupas por adquirirlo, porque el pretexto está en el recurso económico. Pero nunca cambias hábitos para ahorrar. Cuando tus pensamientos son de no poder, muy probablemente no podrás. Cuando tus pensamientos están focalizados en ese norte en que quieres llegar, en cuando lo comienzas a verbalizar, en cuando lo comienzas a repetir, en la medida en que comiences a buscar nuevas habilidades que te hagan llegar ahí y nuevas experiencias, tu fuerza de voluntad será mayor. Tus emociones retroalimentan tu cerebro, y otra vez la frase con que comencé: tu cerebro programa tus emociones. Y cuando hablamos que todo esto es positivo, tus comportamientos no podrán ser de otra entonación que comportamientos asertivos. Por favor, no te pierdas de nuestros otros recursos gratuitos en nuestra página www.enriquecetupsicologia.com para gestión del talento humano y psicología positiva centrada en las virtudes personales, y www.psicologialaboral.net para motivación laboral y liderazgo de equipos de trabajo. Con las suscripciones en nuestros boletines obtendrás inmediatamente videos y recursos gratuitos cada mes. Sin más por el momento, tu servidor Eduardo Gómez te da las gracias. Thank you.